Bueno, yo voy a recomendar el libro de Manuel Carrer, una novela rusa, que es un libro que mezcla la biografía y el intento de construir una especie de historia sobre un superviviente de la Segunda Guerra Mundial, donde también se mezcla la historia del abuelo paterno de este escritor francés, ¿no? Que siempre trabaja con lo que se llama novela de no ficción. Su novela anterior a esta era El adversario, que es una novela sobre un grandísimo criminal y sobre una serie de crímenes que él, a través de entrevistas, reconstruye, bueno, reconstruye la biografía de este criminal. Y después de ese libro tan doloroso, continúa con este libro, que también es un libro doloroso, por lo que cuenta sobre la realidad, sobre los otros, pero sobre todo por lo que cuenta sobre él. A mí es lo que más me interesa de la obra de Carrer, el modo en el que su biografía intercede en lo que quiere contar sobre los otros, ¿no? Y en este libro en particular, cómo su relación de pareja y también su relación de hijo con su madre acaba siendo tan protagonista como los hechos que quiere contar. Lo que más me gusta por encima de cualquier cosa, y algún día me gustaría escribir como Carrer, es el modo en el que se expone de manera totalmente obscena, en el que expone su biografía y en el que es consciente de que muchas veces la literatura tiene que herir al otro, o no importa herir porque hay cosas que es necesario contar por encima de cualquier cosa, ¿no? Creo que este libro nos enseña eso, que en ocasiones el escritor tiene que decir no importa el daño que haga. Por eso creo que es un libro muy necesario y un libro aparte precioso, ¿no? Una novela rusa de Manuel Carrer.